Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática. Aquí como verán estamos estrenando la gorrita de nuestro amigo Angelo. ¿Les gusta? Está muy linda, ¿no? Bueno, estamos festejando la primavera. Estamos festejando ya que todos los cursos están festejando este mes de septiembre, un mes especial. Porque bueno, hemos pasado el día del maestro, el día del profesor y bueno, obviamente también el día de la primavera. Y como la mayoría de los grupos, de los cursos y han participado en juegos y demás, que de hecho los tengo que felicitar porque estuvieron muy muy lindos, nosotros aquí en nuestra sala también vamos a tener juegos. En nuestra participación, obviamente con todos los chicos, y obviamente vamos a pasar un momento lindo y agradable. Por eso, sin más que decirle, damos la presentación a nuestro amigo Ángelo. Chao Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos muy pero muy contentos de estar aquí con todos ustedes y obviamente disfrutando de este mes de septiembre que ya se está terminando, con todo, con toda la primavera a flor de piel. ¿Algo más para decirles a los chicos, Angelo? ¿Qué andremos a beber en la jornada de hoy, mi profesor y amigo Sergio Brandán? Ah, para mí el mensaje. Bueno, ¿qué he traído? Bueno, mirá, como estamos festejando el día de la primavera, o la semana, mejor dicho, de la primavera, vamos a ver con primerito, tenemos actividades que ahora las vamos a desarrollar. Pero primero, mirá, te voy a mostrar. Plato. ¿Qué es Plato? Es una aplicación. Es una aplicación que tenés en tu celular, ya hemos hablado anteriormente. Si no la tenés en el celular, la podés descargar con una aplicación llamada Play Store. Y obviamente el icono es un iconito de color celeste y blanco, como los colores de nuestra bandera. Tiene una forma como una carita. Yo ahora te los voy a mostrar por aquí. Está muy muy lindo porque está, pero tiene un montón de juegos. Está completamente pensada para aquellos que quieren, en este caso, jugar a los juegos en su celular. Esta es la aplicación Plato. Seguramente por ahí la podés llegar a ver. Y obviamente aquí te la estoy mostrando en la computadora cuando la abrimos. Tenemos aquí en el celular. Es básicamente la aplicación que tenemos en la pantalla. Permite básicamente conectarse con un montón de usuarios y poder jugarlos en línea. Básicamente de eso se trata Plato. Y bueno, obviamente podemos pasar un momento muy agradable. Así que bueno, básicamente es eso lo que te he traído para el día de hoy. Vamos a ver el cuestionario que está todo relacionado con esto. Actividades. Luego de haber visto y escuchado, mirado con atención el video, ¿sí? Vamos a contestar estas cuatro preguntitas. Vamos a la primera. ¿Qué es Plato? Recién lo hemos hablado, recién lo hemos comentado de qué se trata, qué es Plato. Después dice, ¿cómo es el icono de Plato? Dibújalo en el cuaderno. Tenés que dibujar el iconito de Plato que ya te he mostrado anteriormente. ¿Qué colores tiene el icono de Plato? Píntalo. Bueno, píntalo en el dibujo del icono. Tenés que pintarlo con los colores que te he dicho. He dibujado obviamente en el cuadernito. La cuarta y última pregunta dice, ¿cómo se llama la aplicación con la que puedo descargar el Plato? También la hemos nombrado al comienzo de este video. Así que bueno, después le sacas una fotito y le envías el correo que corresponde, ¿sí? Con el nombre, apellido, grado, turno, y bueno, y a la siguiente dirección, en este caso, la del profe Brandán. ¿Sí? profebrandán@hotmail.com. Bueno, aquí vamos a empezar entonces el juego, pero obviamente vamos a dar la presentación como corresponde. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia.
Perfecto, bueno, entonces aquí tenemos entonces primerito la sirenita. Muy bien, la sirenita. Acordate que no juega el reloj. Tenemos que encontrar cuatro diferencias y una vez que ya la encontramos, ahí ya directamente podemos decir que sos el ganador del juego. A ver, vamos a dejar por este lado y ya vamos a ver. Yo te digo la verdad, encontré un par de aplicaciones nada más, un par de diferencias, pero no llegué a la totalidad de las cuatro porque el reloj me ganó. ¿Ya llegaste? Bueno, ya está, ya, así, tan simple. Bueno, ganaste una vez más entonces. Bueno, entonces si ya ganaste, terminamos el juego y terminamos la clase de hoy también. Así que nos despedimos, Angelo, como corresponde. Senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo, alla prossima lezione. Entonces será así, hasta la próxima semana. Chau, chau.